Pues así han sido estas horas después de la tragedia, así ha sido como los mexicanos han ido afrontándolo poco a poco. Como les decía, son historias que primero pasan a ser un poco de anécdota. El edificio en tal lugar se colapsó, otra escuela se colapsó. Lo cierto es que esto toma una dimensión distinta cuando los nombres y apellidos de los que están ahí dentro esperando una respuesta de las rescatistas cobra una vida distinta. México estaba preparado para esto, es una de las preguntas que los mexicanos hoy se hacen. Han sido muchos años desde el sismo del 85 sabiendo qué iba a suceder y todo parece que México este día lo toma fuera de lugar, como supongo que todos los temblores toman a estos países fuera de lugar. Las tragedias van avanzando conforme avanzan también las labores de rescate. Una de ellas, quizá la que más ha impactado por la proximidad, por el número y por supuesto por los niños que están ahí, es el de las escuelas. Hoy no hay clases en Ciudad de México. De hecho, 5 estados de la República han suspendido clases. No habrá estudiantes hoy, pero hay una escuela en particular que tiene estudiantes dentro, estudiantes que están atrapados y que el país entero ruega porque se encuentren con vida. Ahí no han cesado las labores de rescate. Esta escuela es una, sin duda, emblemática historia de lo que México está viviendo ahora. Mejor ayúdenos consiguiendo camillas. En las ruinas, así quedó el colegio Enrique Repsamen en la Ciudad de México. La estructura colapsó ante el intenso sismo de magnitud 7.1. Decenas de padres de familia acudieron a las instalaciones del centro educativo con la esperanza de encontrar con vida a sus hijos. Con palas y camillas llegaron ciudadanos a apoyar las labores de rescate. En medio del peligro, oficiales de emergencia se escabulleron entre los escombros en busca de niños y docentes atrapados. A las afueras se instalaron mesas de información. En hojas de cuaderno escribieron nombres de estudiantes encontrados tras el temblor. Para facilitar el trabajo de las autoridades, piden a los ciudadanos guardar silencio para ubicar a los sobrevivientes. Yes.